Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Shaquille. En este caso os voy a hacer un sencillo video tutorial de cómo cambiar el recovery por Fastboot o ADB. Bueno, este tutorial lo tengo en la web HTC Mania y me han pedido que, si no es muy difícil, que lo pase a vídeo. Así que vamos a ello. Bien, este tutorial ya hace un tiempo que lo preparé y ha habido actualizaciones. Intento mantenerlo actualizado siempre que puedo. Entonces, aquí al comienzo nos vamos a otro enlace que, como digo, es de otro tutorial que cada vez tengo más actualizado. Una vez más, a otro enlace en el que vamos a buscar la herramienta que necesitamos para poder hacer este tipo de cambios. Venga, esto lo he conseguido en el foro de XDA, bastante famoso para la gente que enrea como yo, los trepamóviles. Vamos allá. Es válido para Honor 6 y 6 Plus. Esta es la aplicación completa. No me voy a centrar en ella, pero con esta se pueden hacer, además de cambios de recovery, se pueden hacer un brick, digamos, se pueden sacar de fallos, de malos flaseos, se pueden, en fin, hacer distintos tipos de cosas que, bueno, ya veréis en otro tutorial que tengo por ahí. Vamos a centrarnos en la aplicación que necesitamos. Esta la descargamos. Se va a nuestro ordenador. Bueno, yo ya la tengo descargada, como podéis ver. La tengo aquí preparada. Vale, yo la he renombrado con el nombre ADB para que sea más fácil a la hora de hacer los comandos. Esta misma carpeta la he copiado a C. ¿Veis? Ahí está, C. Y en ella he metido el recovery que quiero poner. Este, en este caso, es el stop de Lulipop, la B305. Si quisiéramos poner cualquier otro, se hace exactamente igual. Ahora vamos a ir al móvil y os enseño qué recovery tengo y cómo cambiarlo. Para encenderlo en modo recovery, pulsamos hacia arriba, volumen más y power. Y no lo soltamos hasta que salga honor, en este caso. Seguimos pulsando. Ya suelto el power. El volumen más lo voy a dejar pulsado para mayor seguridad, aunque creo que quizás no fuera necesario. En este caso, como veis, tengo el recovery, el TVRP, el TVRP, ya lo leéis ahí. No tengo ganas de pronunciar en inglés a estas horas. Vamos a proceder a cambiarlo. Este es un recovery que nos facilitó nuestro compañero Eloy Gómez y nos vino perfecto para cambio de rol. Vamos a apagar el teléfono. Power off, y a partir de aquí vais a ver qué pasos hay que seguir para hacer este cambio. Vale, teléfono apagado, sin conectarlo al ordenador todavía, lo tengo preparado, volumen menos pulsado, y lo conectamos al ordenador sin soltar el botón del volumen menos. Esperamos a que se encienda. Evidentemente, para este tipo de modificaciones es necesario tener el teléfono desbloqueado por bootloader. Perdón, porque ando un poquillo constipado. Venga, y ahora vamos al ordenador. Yo uso Windows 7. Para ello, vamos aquí abajo donde estáis viendo y ponemos CMD, que es la consola de comando. Navegamos por ella, desde punto a punto para salir de esa carpeta. Entro y en C que estamos, yo tengo, hemos dicho, en ADB. Para entrar en la carpeta ADB, CD, ADB, intro. Y dentro de esta carpeta vamos a ejecutar el comando necesario para el cambio de recovery. Fastboot, flash, recovery y el nombre de recovery, que hemos dicho que en mi caso es recovery B305. Pues lo ponemos. Recovery B305.img, que es el tipo de archivo que tenemos. ¿Veis? Intro y a flashear.
En el teléfono no se aprecia nada a simple vista, pero vamos a comprobar que está correctamente instalado. Bien, ya podemos desenchufar sin miedo. Vamos a dejar pulsado el power y se reiniciará en cuanto apague. Mismo proceso de antes, sin soltar el power, pulsamos el volumen más. Ahora pulso volumen más, sin dejar de pulsar, nos esperamos. Honor, suelto el power, pero el volumen sigue pulsado. Y ya podemos soltar. Y como vais a poder comprobar, ya tengo el stop del recovery. ¿De acuerdo? Voy a hacer el cambio al anterior para que veáis que es muy sencillo. Igualmente, voy a aprovechar. Lo hago directamente. Pulso. Y le doy a reiniciar y pulso el volumen menos. Que es el mismo proceso que si lo apago, como habéis visto antes, y lo conecto a la misma vez que pulso volumen menos. Ahora vamos al ordenador. En este caso, bueno, voy a por el recovery que tengo por aquí guardado, del amigo Eloy Gómez. Aquí estaba. Custom Recovery de Lulipop. Aquí, el archivo IMG. Lo copiamos a C, a la carpeta ADD, que es en la que estamos trabajando. Y nos vamos a poner el siguiente comando: fastboot slash recovery, como anteriormente, y ahora el nombre del recovery que vamos a instalar, que en este caso es tvrp.img. Y una vez más, perdón, intro y se flashea el recovery. Tan sencillo como esto. Vais a comprobar ahora en el móvil que se ha flasheado. Bien, desconectamos sin miedo y volvemos a la operación. Power hasta que apague, en cuanto apague, sin soltar el power, volumen más. Una vez más. Todavía no estoy pulsando, aunque tenga el dedo. Ahí. Lo dejo pulsado. No lo suelto. Ahora suelto el power, pero sigo manteniendo el volumen más. Y como veréis, hemos vuelto a hacer otro cambio del recovery. Ahí está, tenemos el de antes. Un método muy sencillo, para mí es casi el más fácil. No supone peligro siempre que estemos usando los recoveries adecuados. Y nada más, espero que os guste, que bueno, me comentéis cualquier cosa que necesitéis, pidáis vídeos si veis que los necesitáis. Y nada, un saludo, Shaquille, nos vemos en el siguiente vídeo.